Ahora sí, ahora estamos ya bien equipados. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a carretedigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos de la fotografía. ¿Cómo? Pues mediante nuestros videotutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades. Y en estos directos que hacemos los lunes también estamos integrando nuevos canales para hacer el directo. Ya ves, vamos así de actuales nosotros. Ha llegado la hora de que nos actualicemos y conectemos también con nuestra página de Facebook y nuestro grupo Aprender Fotografía con Carrete Digital. Facebook también, así que, bueno, bienvenidos al siglo XXI. ¿Cómo podéis conocernos también? Pues mediante nuestros podcasts, audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, Apple Podcasts, Podbean, iVoox, Spotify y, por supuesto, en nuestra página web, carretedigital.com. Allí vas a poder descargarte la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos, que está escrita por Javier Alonso Torre, Fran Nieto y un servidor, y la guía de los 75 consejos para mejorar tu fotografía, que es totalmente gratis. Tanto una como la otra. Vais allí a carretedigital.com/contenido-gratis y allí tenéis la que queráis, la que más os guste de las dos o las dos si queréis. Es igual, son gratis. Y además vais a aprender muchísimo, sobre todo con la de composición. La otra, bueno, sí, también, pero con la de composición vais a aprender un montón. Bueno, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un momentito que me conecto aquí para ver si estáis todos por aquí. Muy bien, Elena Miranda, Luis Miguel Hernández, Fotos Rami, Juan Carlos Santos, Antonio Manuel, Guazú, se escucha bajo, vale, déjame mirar un segundito, vamos a ver si es que tengo, vale, lo tengo mal, gracias por avisar. Vale, espero que se me escuche ahora mejor. Confirmadme, por favor, si se escucha mejor o no. Y espero que sí. Vale. Luis Miguel Hernández, se escucha abajo, parece que estás en otro lado del mundo. O sea que os acabo de soltar aquí un rollo de conocer Carrete Digital, descargaron la guía, no sé qué, no sé cuánto, y no se me ha escuchado, pero vamos a ver. Por favor, ¿lo vuelvo a repetir o qué? No. Bueno, pues lo he dicho, oye, que si queréis descargar la guía de las 21 claves para mejorar la composición de vuestras fotos o las 75 consejos para mejorar vuestra fotografía, podéis ir a carretedigital.com y allí en la barra de herramientas tenéis contenido gratis y os lo podéis descargar perfectamente, ¿vale? Simplemente, más o menos, me he dejado eso. ¿Se escucha igual? ¿Sí? ¿No? ¿No se escucha más alto? ¿No se escucha bien? Ahora sí se oye bien, vale. Antonio nos ha escuchado con unos segundos ahí de retraso, seguramente. Camil tiene un poco de reverb el micro. Vaya hombre, hoy son todos problemas, ¿o qué? Nada, eres tú, Camil. Bro, eres tú. Bueno, chicos y chicas, bienvenidos. Una noche más a un nuevo directo. Hoy os vamos a explicar un tipo de fotografía muy interesante con una persona que tenemos ya por aquí y no le voy a hacer esperar más. Imanol, ¿me estás escuchando? Ahora está por ahí. Hola, Imanol. A ver, espérate, que no se te escucha, tío. A ver, tú me escuchas a mí, ¿no? Vale, vamos a ver. Tito. A ver, decidme si se escucha Imanol o no. Y a ver si es cosa mía o qué pasa. Oye, hemos empezado con buen pie hoy, ¿eh? Casi sentó. ¿A Imanol se escucha bien o no? A ver, Imanol, di algo para la audiencia. Yo no te escucho nada, ¿eh? Así que... A ver, déjame mirar aquí. Perdonad, las cosas del directo. Mírate a ver si lo tienes bien configurado, Manuel. Micrófono.
A ver. Ahora se ha escuchado. A ver, ahora, ¿se escucha? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, vale, pues quitando los cascos se escucha entonces, así que nada. Vale, pues así, ya está bien. Lo importante es escuchar, tío. Eso. Igual ahora a mí se me escucha también un poco mejor. Sí, un poquito. Vale. Mejor el tema. Es que no estoy con mi portátil y que al final las cosas siempre fallan cuando no tienen que fallar y eso. Pero bueno, hemos apañado. Perfecto. Oye, antes de nada, muchas gracias por estar por aquí, tío, que sé que es un día un poquillo complicado para ti y te agradezco mucho que hayas podido llegar a la hora, a tiempo, para estar aquí en el directo y compartir un ratito hablando de fotografía, ¿de acuerdo? Es un placer. Gracias, Juan. Gracias a ti. Pues nada, lo dicho, ya que estamos aquí, Imanol Zoznavar nos acompaña. Bueno, ya ha estado alguna vez con nosotros, hablando sobre todo sobre planificación de fotografías, de amanecer, de atardecer y sobre todo de una de sus especialidades que es la fotografía de tormenta, ¿no? Y hoy nos acompaña para hablar de eso. Creo que incluso tienes un libro hablando de eso. Sí, voy a aprovechar y ya que estamos, ¿no? Pues lo voy a enseñar. Di que sí. Aquí está, Troposfera. Nunca me acuerdo del título, Imanol. Un poco técnico. Pues sí, Troposfera lo sacamos ya hace unos meses y nada, pues en el libro hablo un poquito de todo tipo de fotografía de paisaje, de lo que suelo trabajar yo, pero sobre todo de tormentas, de fotografía de tormentas, de fotografía de rayos y luego también, pues como has dicho, el tema de atardeceres y amaneceres también lo meto un poquito aquí, por las técnicas que utilizo, pues algunos truquitos y bueno, es también un poco la colección de fotos que iba haciendo a lo largo de los últimos 14 años que llevo ya a cuestas con la cámara y así, y bueno, pues, no sé, muy bien, aquí, al revés. Ay, ay. Así que, bueno, pues aquí está un pequeño recopilatorio de unos cuantos años de trabajo y espero que sea el primero de más libros que pueda hacer. Uy, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tienes alguna cosa en mente ya o qué? Proyectos muchos, que se materialicen después es otra cosa. Mira, estoy intentando poner aquí. Ay, no, este no es. Bueno, voy a buscar aquí porque he estado buscando la forma de adquirir tu libro y he encontrado. Tú hiciste como una especie como de crowdfunding, ¿no? De Verkami, así para publicarlo. De inicio se hizo un crowdfunding en la página de, bueno, pues con la editorial de libros.com y, bueno, una vez se llegó al objetivo, se empezó a hacer el libro, digamos, ¿no? Y se fabricó, pues se hizo una tirada de X ejemplares y se repartió a los mecenas, a los que participaron en el producto y luego ya después se podía adquirir ya en, pues tanto vía online como en alguna librería y así. Y se puede comprar en desde la página de libros.com. Ah, desde la página de libros.com. Sí, desde la propia página y creo que también desde alguna otra web está disponible también. Yo creo que lo he encontrado en la Casa del Libro, por ahí también lo he encontrado. Sí, está ahí, pues está en varias, pero sí, desde libros.com, poniendo libros.com troposfera, aparece en Google, aparece la primera referencia. Perfecto, pues mira. Es que yo os explico alguna vez, aquí está, que estoy estrenando un programa nuevo de el directo y a veces voy un poco perdido. Pero vaya, aquí está, ¿vale? Aquí lo tenéis, el libro Troposfera. Os dejaré el enlace en las notas del programa para que podáis acceder si estáis interesados. Es muy, muy recomendable el libro. Así que, de verdad que, además, por el precio que tiene, son 25 euros. 25 euros para... ¿Cuántos años llevas preparando este libro? Pues empecé en el 2008, bueno, 2004, pero la primera foto que aparece en el libro es de 2005, que es un poco chapucera porque tenía una cámara, pues, ya sabes. Alguna vez lo explicamos por aquí, sí. Sí, y la primera buena foto es de 2008, de mayo del 2008, hace ya 12 años y pico.
Sí, ha llovido. Y se han caído rayos, ¿eh? Un poquito, unos cuantos. Uno casi encima me ha caído. Vaya. Venga, pues ahora hablamos un poquito de esto. Sí. Aquí tenéis el libro de Imanol, Troposfera, ¿vale? Ya, yo creo que ya no se me va a olvidar, ¿eh? Ya no. A ver. Y nada, hoy vamos a comentar un poco, no sé, decidme por aquí los que estáis tanto en el canal de YouTube como en Facebook, ¿cuántos de vosotros habéis probado alguna vez de ir a hacer fotografía de tormenta? ¿No? Específicamente de tormenta, a cazar rayos, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis ido? A ver si encontramos aquí algún valiente. Mientras va, si la gente se lo va pensando... vamos a comentar pues lo que hemos venido a hablar, ¿no? El titular del programa eran 5 consejos para hacer fotografía de tormenta. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con el primero? Vale, perfecto. Consejos, lo vamos a resumir un poco porque en realidad hay infinitos. Claro, ¿no? Sí, sí. Claro. Yo creo que el primero es hablar un poco del equipo necesario, ¿no? Si vamos a ir a sacar fotos de tormentas, de rayos o de lo que terce. Yo creo que al final es fundamental una mochila que sea impermeable, ¿no? Porque siempre nos vamos a acabar mojando, quieras o no, siempre nos acabamos mojando. Las cámaras, yo generalmente siempre recomiendo, ¿no? Si no se tienen, pues no se tiene, pero una cámara que esté sellada. Porque yo muchas veces me he vuelto con la cámara completamente chorreando y para mí es algo importante. Realmente, porque si no, creo que ya me hubiera quedado sin cámara, pues, igual, media docena de veces, porque la pobre, pues, la voy a jubilar ya el mes que viene, pero no la voy a vender de segunda mano porque no es apta ya, la pobre está muy machacada. Déjala que descanse, pobre, ya, ¿no? Sí, la va a tener ahí en un rinconcito, de adorno ya. Y eso, luego también, fundamental, bueno, una cosa que no hay que llevar es un paraguas, nunca. Es importante, mucha gente quizás no lo piense, ¿no? Y se lleve el paraguas, va a llover, pues me cojo el paraguas. El paraguas va a actuar como un pequeño pararrayos y no te va a decir que te va a caer un rayo si estás con el paraguas, pero sí que hay probabilidad de que te pueda caer uno encima. Y un chubasquero, por tanto, y luego un trípode. ¿Carbono o aluminio? La gran pregunta, ¿verdad? Realmente... el material, sí que quizás tengas una ligera mayor probabilidad con un trípode de carbono para ser un mayor conductor, ¿no? Pero realmente el problema es la forma tubular del trípode y el tamaño del trípode, ¿no? Al final el rayo lo que va a buscar es el punto más cercano, ¿no? Con respecto a la nube, pues, y al final el trípode, al ser un material conductor, sea de aluminio o sea de carbono, va a actuar pues también como una especie de pararrayos que no tiene por qué caer, pero sí que si tenemos, hay 100 boletos en la partida, tú tienes 3 si estás con un trípode en mitad del campo. Que seguramente caiga en un poste, caiga en un árbol, pero sí que tienes probabilidades de que te caiga. Claro, ahí ya depende del riesgo que queramos asumir. Yo personalmente alguna vez sí que he asumido, cosa que no se debe, asumir con mayor riesgo del que debería, pero generalmente cuando veo que los rayos están cayendo a una distancia de 1 o 2 kilómetros, yo pliego el equipo y me meto al coche, porque al final una foto no vale tu vida. Sí que la adrenalina en el momento, pues como que no eres consciente, ¿no?, de ese riesgo porque estás mirando la tormenta y dices, ¡guau, qué espectacular, qué tal! Pero sí que tienes que tener en cuenta de que te puede caer un rayo y que, bueno, pues no es plan de volver chamuscado a casa. Hombre, es lo que decías tú, ¿no? Que nada vale una foto, o sea, la vida no vale una foto, hay que disfrutar del momento, tiene que ser imponente estar delante de, bueno, yo he estado delante de alguna, sí. y es eso, es imponente ver cómo caen delante tuyo, ¿no? Pero ya está, o sea, cuando ves que se va acercando, dices, ya está. Sí, mira, por aquí nos preguntan cosas. Si quieres que te vaya haciendo preguntas, que nos vaya. Sí, por supuesto. Gente, claro, ¿sí? Para eso estamos. Perfecto. Mira, pues os he puesto lo primero. Os he puesto el enlace del libro de Imanol, ¿vale? Por aquí, por los comentarios. Lo habréis recibido los que estáis por YouTube y los que estáis por Facebook. Vamos a ver. Que lo he perdido. Alguien me preguntaba. Ahora digo el nombre. ¿Eh? Alguien me preguntaba que qué equipo utilizas para hacer este tipo de fotos. ¿Qué cámara aconsejas? Usuario de Facebook, no tiene nombre. Vale. Yo ahora mismo uso Canon. Me trabajo con Canon. Tengo la 6D Mark II, que el tema de sellado es espectacular.
Y ahora, bueno, me gusta hacer publicidad de marcas y tal. Porque... No hay problema, tú di lo que quieras. Sí, ahora voy a cambiar a Sony. Porque yo tenía pensado cambiarme a la Canon R5, pero por el sellado es muy bueno en todas las Canon. Lo que pasa es que le han hecho una cámara tan pequeñita, tan sellada, que da problemas. Yo creo que ya todos habremos escuchado de sobrecalentamiento. Entonces voy a optar por Sony, la tirada Sony, que el sellado no es tan bueno, quizás, dicen, como una Canon, ¿no? Pues quiero coger la Sony R4, la 7R4, pero es una cámara que resiste bastante bien a que le caiga un chaparrón. Si la metes debajo del agua, obviamente, te va a estropear, pero es bastante resistente. Por eso, una cámara que aguante bien, como he dicho al principio también, las mojaduras y demás, y el polvo, porque también muchas veces en una tormenta pues empieza a llover, pero antes de llover igual entra el frente de racha, que es en la parte delantera de la tormenta, como un cambio de viento fuerte que viene de la tormenta y se levanta mucha polvareda, mucho tierrilla y así, y es complicado también si se te meten en la cámara. Eso y un trípode, pues, resistente, porque muchas veces con el viento, si estamos sacando rayos nocturnos, pues, tiramos 20 segundos de exposición y hay un poco, bastante viento, si tenemos un trípode un poco endeble, pues nos podemos llevar luego un disgusto al ver la foto y que esté movida. Vale. Yo un trípode tengo un Rolei que, bueno, me sostiene bastante bien y luego tengo un Manfrotto que es muerto y eso... Mira, a que adivino cuál es. A que es el 055X Pro. Exactamente, es ese mismo. Es que Fran Nieto siempre lo dice. Yo tengo ese trípode y me da vergüenza sacarlo porque está hecho polvo, pero es que es el que mejor aguanta. Y aguanta tela. Eso sí, me ha tocado hacer alguna ruta con él y acaba con tela. Sí. Pesa un poco, ¿no? Hostia. Oye, pero... y ahora te digo yo, ¿vale? Ahora sí. Te pregunto yo. ¿Por qué no te has planteado, ahora que te estás planteándote el cambio de cámara, pasarte a lo mejor a alguna micro 4 tercios tipo Olympus, que realmente el sellado es espectacular? Si una de las cosas más importantes que buscas tú en una cámara es el sellado, las Olympus la verdad es que son bestiales en ese sentido. ¿Por qué no te has planteado a lo mejor ese cambio? Supongo que será que vendrá dado por el tema del sensor, ¿no? Mira, sí. Mira, lo he dicho sin saber, pero mira, me imagino que será el que ha preguntado antes porque pone Facebook User, ¿vale? ¿Olympus no te gusta? O sea que no lo he visto, ¿eh? Olympus, no soy nada chaquetero, o sea, no me gusta opinar de cámaras que no he usado. Tengo un compañero que usa Olympus y la verdad que los resultados son muy buenos, pero yo no he visto un RAW en bruto, no he podido usarlo. Sí que es cierto que yo, mi primera cámara reflex fue una Olympus E510, hace ya, ni me acuerdo ya, 12 años yo creo, y estaba contento con ella, lo que pasa que hace ya muchos años y la evolución ha sido ya tremenda, porque claro, esa era con espejo y ahora ya son sin espejo las Olympus, ahora no sé cómo van a hacer con el tema de la marca, que sabía pues iba a desaparecer, pero iban a continuar fabricando, pero sí que es cierto que quizás por prejuicios, pero no soy partidario de los sensores micro 4 tercios. Tu tipo de fotografía tiene que tener una buena respuesta a ISOs altas y... Exactamente. Y al final también estoy muy metido en fotografía nocturna y a mí me da mucho miedo una Olympus en fotografía nocturna cuando esté tirando a ISOs altísimas de 6400 o bueno, 2800 o lo que sea. Me da algo de reparo. Será cuestión de probarlo, ¿eh? Yo creo que igual te sorprende, ¿eh? Eso es, que igual luego lo pruebo y digo, hostia, pues la diferencia no es tan abismal. Pero así de primeras, por eso te digo que muchas veces son prejuicios porque no hemos probado una cámara y de oídas o de ver alguna review o lo que sea ya opinamos tal. Pero ya te digo que yo no soy nada talibán con las cámaras, por eso que tengo Canon, me va a cambiar a Sony, quizás en el futuro me cambie a Nikon o a cualquiera. Cuando crea que igual las prestaciones que quiero para una cámara son las que realmente tiene esa cámara en concreto. Sí, al final tienes, y es que me hago hasta pesado diciéndolo, pero al final lo que tienes que considerar es que la cámara responda bien al tipo de trabajo que tú realizas, ¿no? Para la usabilidad que tú le vas a dar, ¿no? Uh-huh. Y ya está. Y si puedes probarla antes y tú crees que una cámara
tan portable, pequeña, ligera como un Olympus, oye, te responde bien a lo que tú necesitas, pues qué más da que sea un Olympus o que sea un sensor pequeño o grande. En el caso de Sony, he probado RAW de la 7.3, por ejemplo, y una maravilla. O sea, y la R4 al final es bastante superior. Y al final me decanté por ello. He probado, ya te digo, que el tema de la fotografía nocturna, vías lácteas, cada día me gusta más. Y encima ahora que me voy a vivir a Tenerife, pues va a ser al final las tormentas. Se me va a quedar un poquito apartadas y eso es el paraíso de los cielos nocturnos, así que ahí voy a tener que dar de cañita. Vamos a tener que cambiar un poco de sector, ¿no? Sí, un poquito, pero no me importa, ¿eh? Muy bien. Sí, hombre, sí es. No es para mejor, no digamos, no diría que para mejor, a lo mejor, pero no está mal. La otra opción no está mal. Mira, Antonio Lorenzo nos dice, he fotografiado con un rayo con luz diurna. Rayo con luz diurna. Ah, bueno, bien. ¿Cómo le tengo que poner un filtro para hacer algo? Larga la exposición, el rayo me sale muy débil. Nunca. Los filtros, muchas veces la gente pensamos que vamos a poner un filtro de densidad neutra para conseguir hacer una exposición larga de día, pero yo os pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú te pones a fotografiar rayos y cierras a tope el diafragma, pones F22 para que entre la menor cantidad de luz al sensor y usas medio segundo de exposición, por mucho que uses medio segundo y te caiga un rayo, el rayo no va a quedar reflejado en la imagen porque... ahí no hay rayo, pero esa voy a ir poniendo algunas, para que la gente diga, bueno, pero este hombre hace fotos o ha venido aquí a solo. Pero no hace fotos, ¿no? Eso, que al final vamos a conseguir una exposición más larga, pero al cerrar mucho el diafragma no va a quedar reflejado el rayo. O sea, esa muestra de luz del rayo, a menos de que caiga muy, muy cerca y sea muy, muy potente, no va a quedar reflejado. Con el filtro de densidad neutra va a pasar lo mismo. Si ponemos un filtro que deje pasar un 2% de la luz, tened en cuenta que eso es nada, o sea, es muy poquito. Y el rayo, a menos de que caiga a 200 metros y caiga con una potencia tremenda, no se va a ver, no va a quedar reflejado la imagen. Por eso siempre, yo a la hora de fotografiar rayos, siempre digo que hay que mirar un poquito, hablo siempre de la regla de DFI, que es la regla de distancia, frecuencia e intensidad. En base a eso, pondremos unos parámetros diferentes. De día, yo soy de los que destroza el obturador. Soy una metralleta. Generalmente suelo poner diafragma F8, F9, ISO 100. En la Canon se puede bajar a ISO 50, pero me ha pasado varias veces que he bajado a ISO 50 y no sé la razón, pero no me quedan los rayos reflejados. No lo sé por qué, si es casualidad o qué, pero por manía ya siempre pongo ISO 100. Y depende de la oscuridad de la tormenta, pues tiro pues uno partido de 8 más o menos o así. Y siempre con el Live View, en caso de que vuestras cámaras tengan, siempre con el Live View desactivado. Porque en ese con el Live View activado siempre hay un pequeño lapso de tiempo entre foto y foto que pues hace perder muchas fotos. Y a mí me pasaba eso hace años y no sabía por qué. Digo, joder, ha caído un rayo espectacular. Estoy yo justo taca, 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 taca. Y era porque estaba el Live View activado. Y al final, pues eso, el ensayo de error, te das cuenta de lo que es y fuera. Oye, que me acabo de dar cuenta que llevamos ya aquí como 20 minutos aquí hablando y aún no he pedido a la gente que nos deje un like. Hostia, eso no puede ser. Los que me conozcan estarán diciendo, pero ¿qué le pasa a Fran hoy? ¿Qué le pasa? Pues nada, oye, dejarnos un like, hombre, que yo creo que vale la pena hoy, ¿no? Hoy estos consejos sobre fotografía de tormentas creo que valen bien la pena un buen like. Y si nos estáis siguiendo y aún no sois seguidores nuestros, ya sabéis, suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que vamos compartiendo, ¿vale? Tan interesantes como este. Ya sabéis, todos los lunes estamos aquí en directo, ¿eh? A las 9:30, con charlas tan interesantes como las que estamos viendo hoy. Y espérate, que la semana que viene, no vamos a estar en directo. ¿Por qué? Porque la semana que viene, espérate que voy a aprovechar que tengo esto abierto, celebramos el Congreso de Fotografía Carrete Digital, Congreso Online de Fotografía Carrete Digital. Tenéis 40 ponencias, nada más y nada menos, en 4 días, ¿vale? Un congreso gratuito en el que, bueno, todas las ponencias que tengamos van a ser gratuitas durante 24 horas y después tenéis la opción de volver a verla, de verla más allá de las 24 horas o de verla para siempre, comprando un pase, el pase VIP,
que podéis hacerlo en este enlace, que ahora os dejaré aquí en los comentarios, ¿vale? Pero es congreso.carretedigital.com. Y aquí, pues, ya os digo, tenéis toda la información, todos los ponentes, la agenda, de qué irá todo esto, qué días son, etcétera, etcétera. Simplemente con registraros de forma gratuita, ya entraréis dentro de un grupo privado de Facebook en el que cada día vamos a hacer un directo. Vicente Nadal, Fran Nieto y un servidor. Vamos a estar ahí comentando cómo ha ido el día, ¿no? Que a veces también está chulo hablar sobre fotografía sin tener que tratar un tema específico, ¿vale? Así que os invito a que os apuntéis, que ya os digo que no necesariamente tenéis que pagar. Si queréis pagar, de coña, porque vais a tener todo ese contenido para toda la vida. Pero si no queréis pagar, no podéis pagar, no hay problema. Lo vais a poder ver durante las primeras 24 horas. Así que es un sistema combinado ahí para quien no pueda pagarlo, que tenga también la posibilidad de verlo, ¿no? Así que ya os digo, os invito a que vengáis a verlo. Van a ser 4 días intensos de fotografía a saco y muy recomendable porque hay un nivel increíble. Ya estáis viendo los ponentes que tenemos y Manuel está por ahí también hablando sobre fotografía de tormenta. Vamos a ver un poco más extenso de lo que hoy vamos a tratar, que hoy vamos a tratar de esos 5 consejos, ¿no? ¿Damos otro consejo, Imanol? Sí, he visto que nos preguntan el sí. tema de cómo preveo una tormenta y cómo hago el seguimiento de la misma. Ponme, por favor, la imagen de radar, para enseñar un poquito. Yo generalmente... Espérate, que la encuentre, ¿eh? Sí, era dos siguientes. Sí. Ah, sí, está. Ahí está, ahí está. Radar de tu tierra, de Barcelona. Está vale, jodido el tema, ¿eh? ¿Cuál? Que digo que está jodido el tema, ¿eh? Por aquí arriba. Sí, un poquito. Esa tormenta tiene muy buena pinta. Pues, es hace tiempo, pero bueno. Yo generalmente a veces me meto igual 1000 kilómetros en un día y obviamente es con una previsión, ¿no? A través de modelos de previsión hoy en día tenemos un abanico enorme de posibilidades para poder hacer predicciones más o menos fiables de dónde va a ser una tormenta o dónde va a haber fenómenos tormentosos, un área grande, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que en Zaragoza y en Huesca va a haber tormentas, no sé exactamente en qué punto va a ser, pero sé que va a haber en esa zona, cojo marcho hasta allí y una vez allí lo que hago es seguir las herramientas como el radar, que tenemos el radar de AEMET o radares servicios autonómicos como el Meteocat o Capildui. Y no sé si también en Galicia tienen un radar propio y luego también las imágenes de satélite, las animaciones de satélite en tiempo real y los mapas de rayos en tiempo real también. Más o menos siguiendo un poco, ahí se puede seguir un poco la evolución, hacia dónde va la tormenta, si se está debilitando, si está aumentando un poco la fuerza, pero también dentro de eso cabe un poco la experiencia, ¿no? Después, al final de seguir cientos de tormentas, pues más o menos viendo un poco cómo está en directo, ¿no? Más o menos sabes cómo va a evolucionar, qué es lo que va a hacer la tormenta, hacia dónde va a tirar o qué tipo de evolución va a hacer. Esto, por ejemplo, en el curso que vamos a hacer aquí en Carrete, vamos a hablar en profundidad, vamos a enseñar todo tipo de modelos que suelo utilizar, vamos a hacer casos prácticos en los cuales ha habido tormentas, cómo eran esos mapas ese día, cómo era la situación ese día, porque al final es un tipo de tormenta que, claro, estas fotos que os enseño y pues, que muchos compis hacemos no son fotos de salir de casa y hacer clic, no, al final son unas kilometradas tremendas, muchos días se ven las fotos bonitas, pero muchos días nos volvemos con nada. Este día, por ejemplo, es una foto, diría, qué bonita, tal. Es la única foto que hice. Esta foto es en Palencia. Nos cascamos ese día, creo que unos 800 kilómetros, recorriendo la provincia de Palencia, tal cual. Y esta es la única foto que pude hacer. Tirando una ráfaga, pues, como estaba ya atardeciendo y tal, no había mucha luz y lo pude pillar bien. Pero una única foto. Claro, al final es complicado. Y aún sabiendo, pues conociendo los modelos, conociendo la situación, hay días que no salen bien y demás. Pero eso, el seguimiento es muy importante y os daremos pues, un montón de herramientas, desde mapas de tiempo real de rayos, los radares, satélites y un poquito cómo saber interpretarlos. Porque, claro, ves la imagen de radar y ves los colorines esos, pero es un poco, vale, ¿qué me dice esto, no? Pues en esta imagen de radar, por ejemplo, lo que podemos
no es como tal, no es intensidad de precipitación como tal, pero podemos interpretar que esos colores azules son intensidades bajas y los colores ya rojizos intensidades muy altas. Si ves el radar con colores rojos, corre, sobre todo si tienes cariño a tu coche porque te lo puede agujerear. Es importante. Y tanto que sí, hay que huir de estas cosas. Sí, sí, mira. Sí, en el Granizo sí. Una vez, cuento como anécdota, sí. Hace creo que 2 o 3 años en Teruel, había un día con riesgo de tormentas muy, muy alto y con granizo grande. Y estábamos cerca de Alcañiz y estábamos en una carretera, nacional, pues queríamos adelantarnos a una tormenta y iba pues el coche prácticamente nuevo, tenía unos meses o así. Y oigo clunk. Digo, bueno, puede ser. Y nos escapamos por cuestión de segundos de una tormenta que soltó granizos como naranjas de grandes. Y el coche se libró de milagro. Tengo 2 bollitos de ese día en el techo, de recuerdo, pero bueno, no se notan mucho. Pero sí, hay que tener mucho cuidado porque al final, es lo que digo, las tormentas son muy bonitas, muy espectaculares, verlas en fotos, en timelapse y demás, pero ojito con ellas porque te puede llevar un susto bastante grande. Sí, sí. Mira, creo que esta pregunta es interesante. José del Valle siempre nos hace preguntas muy interesantes, ¿eh? Sí. ¿Podría comentar un poco la configuración de cámara para rayos? Vale, configuración de cámara. Esto es lo que he dicho antes, la regla que me he inventado yo, pero bueno, es la que uso. La regla Zuaznavar. ¿Eh? ¿Cuál? La regla Zuaznavar, digo. Sí, eso. la regla DFI, que es distancia, frecuencia e intensidad. Yo siempre digo, es muy fácil decirlo, pero bueno, luego ya en el campo es más complicado. Cuando vayas a una tormenta, párate 1 minuto, 2 minutos y mira el comportamiento de la misma. Y piensa qué es lo que quieres llevarte a casa. Si quieres llevarte una foto con la pantalla plagada de rayos o quieres un solo rayo, 2 rayos o así. Tenemos que analizar la distancia a la que caen. No es lo mismo que te caiga un rayo a 500 metros, métete al coche, el que te caiga a como esta foto que caían a 15 kilómetros. Obviamente, en base a la distancia, tendremos que cerrar o abrir el diafragma, porque si nos están cayendo muy cerquita, de nada ponerlo 5 o 6 o lo que sea, porque nos va a quedar la foto totalmente quemada y luego es un disgusto, porque yo he pillado rayos bestiales que los he visto en cámara y casi me he hecho a llorar porque se veía blanco como una sábana. Pero por eso digo que es importante. Si son rayos potentes, siempre de 9 para arriba el diafragma. La ISO de noche siempre ISO 100, siempre. Yo siempre digo que si tengo que subir la ISO para captar un rayo, ese rayo no me interesa. Porque significa que el rayo está muy lejos y el rayo es muy debilucho y no, realmente no me interesa. No va a lucir, exacto. Y luego, la velocidad. Ahí ya depende de si estamos en una tormenta mediterránea que eso escupe rayos como el demonio, que están continuamente ta, 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 y si dejas, te pones en modo wall beep, pones 2 minutos de exposición, se te va a quedar la pantalla llena de rayos. O si es una tormenta castellana, como digo yo, que igual pues suelta menos rayos, depende de cada tormenta. Hay a veces que suelta 10 rayos por minuto, otra vez es 2, 1 o 1 cada 2 minutos. Yo generalmente, esta foto, por ejemplo, es un solo rayo, cayó instantáneo los dos y eran 30 segundos de exposición. ¿Por qué? Esto es en Zaragoza y no tenía una actividad muy, muy fuerte, caían rayos cada minuto, más o menos. Y esta en concreto, creo que está sacada ISO 100, el diafragma no lo tenía muy cerrado porque era una tormenta que estaba cayendo los rayos lejos. No sé si estaría pues, más o menos entre 6 y 7 o así. Y 30 segundos de exposición. Pero digo, es fundamental para la fotografía de rayos el diafragma, la apertura del diafragma. Si cae muy cerca, cerrarlo bien, porque si no, os vais a quedar sin foto. Eso para fotografía nocturna. Para fotografía diurna, lo mismo, pero aplicado a las normas de día, ¿no? Es 30 segundos de exposición, obviamente nunca vais a poder poner. Y va a haber que tirar de ráfaga o usar un dispositivo de disparo pues como un trigger o así, que yo no los uso, pero podéis usarlo. O si tenéis ya pues cámaras que graben en 4K, pues grabar en 4K y hacer captura de pantalla después porque tenéis un archivo de una resolución bastante decente. Pero yo nunca he hecho eso y nunca creo que lo haga porque para mí la fotografía no solamente es llevarme esos 2 rayos para casa, es la sensación de
la adrenalina de pillar un rayo, es un momento bastante chulo. He contagiado a más de un amigo con el vicio este de los rayos y la verdad que son momentos chulos, ¿no? Y es muy entretenido y ya digo que descarga bastante adrenalina. No es lo mismo capturar el rayo en un vídeo, que también está muy bien, ¿no? Es espectacular verlo, pero pillarlo en cámara y cuando son bonitos es un subidón bastante bueno. Pillé uno en Salou en septiembre, que ahí, bueno, pues nos la jugamos un poquito demasiado, yo creo. Y unos rayos nube-tierra, de nube-mar, de noche a menos de un kilómetro, que esa sensación de pillar esos rayos, para mí es de los mejores momentos con la fotografía, la verdad. Y os digo que los que probéis, los que estáis aquí es porque os interesa un poquito el tema y muchos ya habréis probado, obviamente, y los que no hayáis probado y probéis a partir de ahora, bueno, a partir de ahora ya complicado porque en estas épocas hay menos rayos, pero cuando empiece la nueva temporada o cuando tengáis la oportunidad y pilléis el primer rayo, os puedo asegurar sí o sí que a menos de que tengáis miedo a las tormentas, repetiréis una y otra vez, seguro. Oye, pues interesados hay, porque tenemos aquí como unas 70 personas ya aquí viendo, sí, no sé. Vaya, o sea que, qué bien. Bien, está bien. Lo que no veo son likes. Bueno, ya le pues dale, dale like. Qué pesado. Claro, alguna vez me van a mandar a donde yo te diga. Bueno, sobre lo que has dicho, a mí me parece, yo aplicándolo un poco, no soy mucho de salir a cazar tormentas, ¿no? Creo que hay que tener una capacidad de previsión, como tú explicas bien, como has explicado bien y como explicas bien también en la ponencia que haces en el Congreso, por ejemplo. Y yo es que prevenir algo, planificar algo, me cuesta. Sí, y, bueno, claro, a todos nos cuesta, ¿eh? Pero aplicándolo al mundo de la fotografía de paisaje, que sí que me gusta bastante, estoy de acuerdo contigo que la adrenalina de captar un momento, ¿no? De estar en el sitio idóneo, en el momento adecuado, esa adrenalina te sube y te engancha y te dan ganas de volver al día siguiente. Es una satisfacción, pero también está esa satisfacción, ¿no? De pillar esos rayos, esa tormenta espectacular, pero luego hay que saber gestionar el fracaso también. Porque muchas veces, como he dicho, la fotografía esta de Palencia, de los girasoles... Bien visto. ¿Eh? Que bien visto, digo, sí. Sí, hay que saber gestionar el fracaso porque yo me he ido, me acuerdo, pues no sé si estará por aquí escuchando con mi compañero Igor, dando al rec en redes. Nos hemos ido a Zaragoza un martes por la noche, al día siguiente teníamos que trabajar, a sacar una tormenta que estaba prevista, una tormenta espectacular. Nos fuimos hasta Zaragoza desde Vizcaya y no pillamos absolutamente nada. Tuvimos que volver a las 4 de la mañana al día siguiente a trabajar, fuimos de palmada sin dormir. Y, ojo, que esos zapatazos, tanto a la moral como a la cartera, aguida con ella. Claro, hay que saber gestionarlo porque igual vas una vez y no vuelves más. Dices, porque claro, esto no me renta. Digo, me he ido hasta el culo del mundo para sacar unas fotos. No he sacado nada, me he gastado 100 y pico euros en el coche. Claro, hay que gestionar muy bien el fracaso porque, como digo, siempre nosotros siempre mostramos unas fotos muy chulas, muy llamativas, pero detrás de eso hay un montón de días que salimos y no traemos nada porque... la gracia de este tipo de fotografía también es que estamos ante algo que no es una ciencia exacta, la meteorología. Es algo, no voy a decir aleatorio, porque se puede predecir más o menos, pero no es 1 + 1, es igual a 2, ¿no? Siempre queda ese toque de incertidumbre que muchas veces te puede llevar a fracasar ese día, pero otras veces te puede dar resultados muy buenos y volverte a casa con una satisfacción enorme, ¿no? Y eso al final es lo que tiene que compensar y lo que hay que poner en la balanza, ¿no? Y que equilibre un poco esos días malos con esos días buenos. Sí. Creo que eso es súper importante y sobre todo para la gente que quiera empezar ahora, lo que sea, creo que es algo básico para no desesperar, sino... Yo siempre digo que lo mejor de las salidas fotográficas es el almuerzo. Entonces... Joder. Hay que quedarse con eso. Si no tienes, bueno, tú que eres del norte, pues ya. Aquí es donde me veis, estoy flaquito, pero todo ¿Qué? ¿Cómo coméis los del norte, tío? Es una maravilla. Sabemos comer. Sí, desde luego. Yo aunque sea vasco y no sea cántabro, siempre
Me suelo llevar, me gustan mucho las anchoas en Salazón y me suelo llevar unas anchoas como haría Revilla. Que entra, mira, muy bien. Cuando estás ahí perdido en el culo del mundo en un campo que no sabes ni dónde estás, que te tienes miedo de Google Maps, te sacas un paquetito de jamón y unas anchoas, entra de lujo eso. Mira, yo quedé una vez, viajé hice una pequeña ruta de 3-4 días por Asturias y Cantabria. A Cantabria fui el primer día y quedamos allí con Natalia Aguado. Y estuve allí con Jesús García Sutil y fuimos a un bar de estos cutreles de allí de San Vicente de la Barquera. Okay. Mira, salí redondo. O sea, y el camarero amenazándome de que o me acababa todo o no volvía más. Sí, sí, y le dije, pues no me vas a ver más por aquí. Mira, en Asturias pasa como pasa también en las islas, por ejemplo, en Tenerife, que me pasa que cuando vas a un sitio así igual que parece muy cutre, muy casero y tal, vas hasta las cartolas a comer siempre. Y en Cantabria es que se come fenomenal. O sea, se come, si te comes ya un cocido montañés y luego de segundo unas anchoitas así, ¡fua! Calla. Que luego no sales a por la tormenta, te quedas ahí esperando la cena. ¿Qué tormenta? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí. Oye, mira, hablabas un poco de que hacía daño también un poco a la cartera, ¿no? Había que asumir esos fracasos monetarios, ¿no? Y por aquí, Hongsha sí, nos preguntaba, ¿cómo vendes las fotos? ¿Cómo decides el valor de una foto? ¿Tiempo, material, kilómetros? ¿Tiene su precio? Tiene su precio, pero es muy difícil ponerle un precio. Generalmente, la gente hoy en día es muy reacia a pagar por fotografías, ¿no? Porque mucha gente piensa que la gente que no controla de fotografía ve una foto y dice, quite del trabajo, de las horas, de la inversión en material, en tiempo, en todo que hay detrás de todas las fotos. Ese es un problema. Es muy difícil cuantificar el valor de una foto de tormentas. Digo de tormentas, digo de cualquier cosa, porque te vas a hacer una foto de Vía Láctea y te tienes que ir también lejos, te gastas una pasta, el material, las horas luego de edición, porque las fotos de tormentas a mí generalmente no me llevan mucho rato de edición de la foto. Una de Vía Láctea me puede llevar horas o días incluso. Estas no tanto, pero claro, la inversión en kilómetros, en el coche, en tiempo, en experiencia y en predecir, porque la foto no es solamente ir y hacer el clic. O sea, yo estoy días atrás ya mirando los mapas, a dónde voy, a dónde no voy. Es muy complicado. O sea, poner precio a una foto de estas, lo tenemos que poner, ¿no? Porque muchas veces hay gente que quiere comprar estas fotos porque, oye, lucen bien, ¿no? Pues hay que vender el producto. Luce muy bien en el salón una foto de una tormenta. Pero sí que es cierto que no, creo que no cobramos lo que se debería de cobrar en realidad. Pero bueno, yo creo que eso pasa en cualquier disciplina del arte. Sí, sí, sí. Y tú, tú te ganas la vida con la fotografía de tormenta. ¿Se puede ganar la vida con un sector tan pequeño de lo que es la fotografía? En España no. En España es imposible. En Estados Unidos puedes tener mucho dinero, pero en España no. Yo, pues el mes que viene me voy a profesionalizar después de muchos años en la fotografía, pero no me va a centrar en la fotografía de tormentas porque quiero comer. quiero llevarme, tengo que pagar una hipoteca y quiero comer, así que... Y aparte de eso, al final, nosotros hablamos de la fotografía de tormentas, es mi pasión, pero me apasiona toda la fotografía en sí, sobre todo la fotografía de paisaje y bueno, es muy complicado vivir de ello. Mira, ahí... He puesto ya aquí las tormentas, pero... Sí, aquí tenéis el perfil de Imanol en Instagram, que podéis seguirlo aquí en @imanolzuaznavar. Baja un poquitín, porfa, que hace un momento se hablaba de una tormenta que había pillado en Salou. Vale. Y esta, ahí está, esa, una de esas, la de la derecha. Esa la pillé en Salou, que es bonita, pero la que más me gusta a mí es esta. Ah, esta es la de la portada que hemos puesto. Eso es, la de la portada. Esa es para mí una de las fotos de rayos mejores que he hecho hasta ahora. Y he pillado bastantes tormentas, pero esa, el momento fue brutal porque está hecha con un 16 milímetros, para que os hagáis una idea. O sea, el recorte que tiene es mínimo. Y cayó muy, muy cerquita y la siguiente, esa que has puesto, cayó aún más cerca, que se ve el impacto del rayo y todo allí. Sí. Se ve y... Uf, esa fue
la piel de gallina, ¿eh, Manuel? Cayó uno más cerca, muy, muy, muy cerca, que le pillé solo el tronquito justo cayendo y nada, en ese momento cogí los bártulos y salí corriendo y estaba con dos compis allí, uno de ellos lo pilló el rayo y pues, tiene una foto espectacular, pero prefiero que no la vea mi familia ni nadie. Que se queden ahí en la incertidumbre de sí, saber sí, qué que queda, es lo que queda guardado, yo la he visto, pero uf, tela. En el momento no te das cuenta, pero luego cuando lo ves dices, hostia, dices, joder, si me ha peinado el rayo este, ¿no? Vaya. Mira, por aquí nos comentaban que ¿por qué decías que ya no es época de rayos? Que, ¿cuál es la época? Y que él pensaba, José Antonio Mateos, que pensaba que empezaba ahora. En el Mediterráneo todavía hay rayos hasta, bueno, hasta final de noviembre o así, incluso también en Málaga, en Granada, suele haber algunos episodios en noviembre bastante interesantes, pero la época de tormentas más intensas es la época del calor en España. De marzo puede empezar ya octubre, es la época clave, sobre todo pues mayo, junio son meses muy, muy activos, pues, tanto en la meseta como en el Valle del Ebro y demás, y son las épocas más intensas. Por ejemplo, en el curso veremos también un poco, ¿no?, cuáles son las situaciones predominantes cuando hay situaciones de tormentas y a nivel sinóptico y así. Situaciones, por ejemplo, siempre decimos cuando viene una vaguada, que es un centro de, bueno, es una hondonada de bajas presiones, por explicarlo así un poco, ¿no? Y tenemos un ramal ascendente de viento suroeste en la península. Son zonas, esa parte, ¿no?, esa parte este de la vaguada son zonas activas de tormentas y estas cosas suceden sobre todo en primavera, verano. Ahora veremos con gráficos, con mapas y así para entenderlo, porque solamente explicado así un poco es complicado, ¿no?, de entender. Hay que visualizarlo y verlo y bueno, pero eso, sobre todo primavera, verano y principio de otoño son las épocas principales. Puede haber durante todo el año, pero muy flojitas y con mucha menos actividad de lo que pueda haber en verano. Siempre decimos, por ejemplo, en el Mediterráneo, el mar, en Teruel se suelen dar tormentas muy intensas en la época estival y es cuestión de convergencia de vientos, ¿no? De vientos húmedos y cálidos del Mediterráneo, es decir, húmedos y cálidos en verano y otoño, con una convergencia de vientos con los vientos terrales que vienen del interior. Se forma una zona de convergencia, se forman tormentas en la zona de Teruel, pero eso es sobre todo gracias al régimen de brisas mediterráneas que están cargadas de humedad. Hay otro de mis vicios. Sí. Sí, además que no es solo el tema de las tormentas, o sea, que le das también a cualquier sí. tipo de... Lo que pasa es que las vías lácteas estas me dan mucho trabajo, porque con la Canon, la 6D, me sale más ruido, más grano ya. que una paella. Y tengo al final que estar apilando muchas fotos y bueno, a ver, en pequeñito se ven espectaculares, pero yo cuando las veo en la pantalla en grande digo, uff, así que, pero bueno. Mira, José Antonio Mateo nos dice que en verano pillamos una tormenta en Cádiz, ni por asomo. No, ahí tienes toda la razón del mundo. Ahí en Andalucía es muy complicado en verano que caiga una tormenta. Ahí es más, bueno, sí que es cierto que en Cádiz es complicado. Por la media anual de tormenta es mucho más complicado que puede ser en Aragón, pero sí que ahora en octubre, noviembre son buenos meses para pillar ahí alguna tormentilla, pero no son del estilo las que hay en la meseta o en Aragón, que son tormentas muy limpias, que generalmente están libres de nubosidad baja y demás y son muy fotogénicas para fotografiar. Las nubes bajas son el enemigo mayor que tengo yo en la fotografía de rayos nocturnos. Siempre me fastidian muchas veces. Claro. Mira, eso es en las cañadas del Teide, esa foto también. Bueno, esa. El Teide es espectacular. Para hacer fotografía nocturna es mira, es lo mejor. Mira, me dice la gente a la que me voy a Canarias a vivir, dice, bueno, la ropa de abrigo te la dejarás ahí en Baracaldo, ¿no? No. Y digo, no, si voy a usarla más que aquí casi. Si me va a tirar yo medio año subido arriba con la cámara. Mira, me acuerdo hace unos cuantos años, pues, 4 o 5 años, fuimos a ver a Mario Rubio, que vive allí en Tenerife, sí. Y fuimos, estábamos en creo que se llama Cabo Hidalgo. Punta de Hidalgo, sí. Punta de Hidalgo, gracias. Sí.
Y estábamos ahí en Punta Hidalgo y estábamos a 24 grados, 25 grados, con una humedad tremenda. Sudabas un poco, ¿no? Pero de temperatura estabas genial. Y se nos ocurrió ir al Teide, ¿no? Y dijimos, vamos al Teide, venga. Nos subimos en el coche, llegamos a, no al Teide, sino al mirador. O sea, no más arriba. Sí, abajo. Sí, al mirador. Y salimos, mira, lo primero que recuerdo al salir de la furgoneta, llevamos en una furgoneta, lo primero que recuerdo al salir de la furgoneta es mirar arriba y ver cómo aquello se caía a trozos, porque era espectacular. O sea, no había ni un hueco donde no hubiera estrella. O sea, es espectacular. Y lo segundo es un frío. Porque estabas aclimatado a esa temperatura de 24 grados y te sueltan allí, ¡pum! Venga, a 0 grados, dices, claro. La madre que me parió. Venga, dentro a coger la chaqueta, tremendo. Hay que tener en cuenta porque al final estamos hablando de 2000, depende de qué mirador estuviera, y si os ponéis en las cañadas del Teide, son 2180, 2200 metros, una hondonada a esa altura, por mucho que estés en una zona tan al sur. El frío es tremendo, o sea, se produce inversión térmica y ahí abajo he pasado mucho, mucho, mucho frío y yendo abrigado en pleno junio, julio. Pero sí. No, el abrigo es fundamental. Mira, Francisco Alférez nos dice, yo tengo una Nikon D750 y una Olympus M1 Mark II, ¿vale? Y para los rayos prefiero llevarme la Olympus porque con sus 5 ejes de estabilización disparo a pulso, que esto es lo que he puesto aquí, disparo a pulso hasta 4 segundos sin que me quede movida, evitando la atracción de rayos por el trípode. Hostia. ¿Cómo lo ves esa opción? 4 segundos, aunque tenga 5 pasos de cinco ejes de estabilización, estamos ahí, ¿eh? Ostras, yo creo que yo le recomendaría que tiene Francisco, que se mire el ser cirujano, porque semejante pulso, yo, para mí eso es algo totalmente imposible. O sea, yo soy una persona muy nerviosa que se mueve mucho además, y bueno, yo 4 segundos de exposición me queda eso como, vamos. Por eso decíamos, ¿no, Imanol? Sí, pero hay que probarlas. Por eso, sí. Mira. De todas maneras, hay que tener cuidado porque igual estás haciendo una foto de 4 segundos de exposición y te cae un rayo tremendo así y automáticamente vas a mover la cámara, aunque sea del susto, de la emoción o lo que sea, es como, haces uy, ¿no? Y es como... Sí, sí. Mira, por aquí nos preguntaba alguien también, ¿tienes algún...? Esto es maravilloso porque tú te preparas aquí un guión, unas preguntas y no sé qué, y te lo hacen todos ellos, la gente que se conecta aquí, los espectadores. O sea, es buenísimo esto. Mira, nos pregunta Guazú, ¿tienes algún disparador por simpatía de la luz del rayo o tiras de larga expo a huevo? No uso triggers, no uso. Se puede usar porque al final... pues ganas más posibilidades a la hora de pillar el rayo, pero yo de noche siempre tiro de larga expo porque a menos de que estés despistado, tengas muy mala suerte con los tiempos de caída de los rayos, generalmente caen casi todos. Todos los que caen, pues caen. Pones 30 segundos, al final haces fotos automáticamente de una serie y tal y no tienes por qué perder. Mira, ese de ahí se me escapó por poquito y fue impresionante, ese en Palencia. Cayó muy cerca. También está disparada la foto con el 16 milímetros, para que os hagáis una idea de lo cerquita que... Esto, los rayos, por sí solos, sí. Bueno, son espectaculares. Yo creo que son más espectaculares para la gente que ha estado allí, que lo ha vivido, sí. ¿No? Pero si los combinas con una buena composición, la fotografía es espectacular, ¿eh? Y sobre todo, si pillas un día que hay así como nubes... Y puedas conjugarlos como el que hemos visto antes de Salou, ¿no? Que sí. Uno está entre las nubes y el otro está... eso no tiene precio, ¿eh? Pero lo complicado es buscar una buena composición con el tema de rayos. O sea, ahí pues tuve mucha suerte de encontrar el campo de girasoles y está muy bien. Claro, y vamos a hablar un poco de composición, ¿no? Con las tormentas diurnas, en las cuales te puedes mover un poco. Yo en tema diurno, para mí una composición chula es los campos eólicos. Me encanta. Con campos eólicos me gusta mucho cómo quedan los rayos. Porque muy complicado. O sea, yo he intentado varias veces en Bardenas Reales, por ejemplo, en Navarra, pillar rayos allí y he conseguido alguna foto chula, pero no la foto que tengo yo en mente con el Castil de Tierra, que muchos de vosotros lo conoceréis y así... Claro, es muy complicado que haya una tormenta en un sitio y que justo estés ahí y que caigan rayos bien encuadrados sobre un elemento en concreto. Es complicado. La verdad que es complicado. Por eso los campos eólicos dan bastante juego. Y,
y como hay tantos en España, pues es fácil encontrarte con uno. Pero sí que es cierto que para mí es una asignatura pendiente de pillar rayos en algunos enclaves. Me gustaría mucho, por ejemplo, en Toledo, pues con el Tajo, el mirador típico, en Hoces del Duratón. Hemos visto antes una foto de Hoces. Ese día fuimos en concreto a pillar tormentas. Mira, esta es una de las que más me gustan de este año, Zaragoza. Eso, que fuimos a Hoces a pillar rayos, pero al final acabamos en mitad de la provincia de Palencia porque no se desvió el tema y no fueron hacia Hoces del Duratón y fueron hacia Palencia. Es muy difícil cuadrar exacto. Esta es en la provincia de Zaragoza. Esta, por ejemplo, esta composición a mí me gusta. Y llevo persiguiendo una foto así mucho tiempo porque, bueno, hay un compañero mío, un buen amigo, David Mancebo, que, bueno, pues podéis ver en su perfil, tiene unas fotos absolutamente impresionantes de un cubo de un Nimbus muy grande con la luna a un lado y unos rayos cayendo, rayos positivos, que son rayos que nacen de la parte alta de la nube y caen en el mar, absolutamente increíbles. Y tengo muchas ganas de pillar alguno así. Y bueno, pillé este, que no es un rayo positivo, es un rayo negativo, es decir, que cae de la parte baja, media baja de la nube hacia tierra, y con la luna a la derecha y toda la estructura de la tormenta. Y bueno, pues la composición estaba chula porque estaba el caminito ese, iluminó muy bien y así, pero no es exactamente, al final siempre queremos más. Esto es un vicio al final, siempre queremos más. Pero bueno, es una composición que está bien, sí. Está muy chula, sí señor. Muy bien. Oye, pues por aquí también, vamos a ver, espera que se me ha ido aquí. Mira, Mercedes nos dice, Mercedes López, vente a Galicia, será por tormentas y eólicos. Yo creo que el tema de eólicos es tan espectacular porque en esta foto que hemos visto antes, que combinas las tormentas y los molinos eólicos, se puede ver la dimensión de los rayos, porque sí. Tú te pones debajo de un molino eólico de este tipo y realmente ves lo impresionante que son. Y aquí en la foto estás viendo la diferencia de la escala, ¿no? La diferencia de escala entre la tormenta, entre el rayo y el molino. Y es brutal. O sea, te da una referencia de la medida espectacular. Sí, y además hablamos de energía al final. Hablamos de energía eólica y hablamos de la energía de los rayos, ¿no? Es como pues, diferentes formas de reflejar la energía en una foto. Y eso es lo que tú dices, lo de la escala también es una pasada, compararlo, ¿no? El molino que se ve tan chiquitín y luego el rayo que se ve tan inmenso, es como, pues eso, la grandeza de las tormentas es parte de ella, eso es. Muy bien, a ver, mira, Enric Navarrete nos dice, Imanol, ya sabes que para esas tormentas con esos rayos positivos tienes que venir sí o sí a la costa catalana. Hombre, pues Enric estaba, tiene también unas fotos impresionantes del mismo día que David Mancebo. Un saludo, Enric. Y con él saqué la foto de que hemos comentado antes de Salou. La foto de esa la saqué con él al lado y también tiene unas fotos impresionantes de ese día y de los días posteriores, porque yo me volví, pero él siguió por ahí. Bueno, él es catalán, vive allí. Y tuvo la suerte de pillar 2 días seguidos. La verdad que es un fotógrafo también espléndido de fotografía meteorológica y de tormentas. Y mirar su perfil también porque merece la pena, ¿eh? Es un auténtico crack. Genial. Pues Enric Navarrete Vax, bueno, nos escribe desde Facebook, ¿vale? Si quieres dejar tu perfil por aquí, pues encantado de compartirlo. Pues nada, Imanol, vamos a recordar aquí. Sí, bueno, quería decir una cosa más, nada más, el tema de los consejos. En las fotos que habíamos estado viendo antes, quería hablar un momento del tema de la composición, un poquito más atrás. Siempre recomiendo movernos por carreteras nacionales, carreteras un poco secundarias a la hora de seguir las tormentas. Un poquito más para atrás, porfa. Es una de las que eran con pero un punto de fuga. ¿Del perfil de Facebook? No, de estas que te hayan mandado. No, de las sí. Que eran unas tormentas en forma de arco. Esta es una de ellas, esta, por ejemplo. Yo siempre suelo buscar, suelo buscar o bien pues, campos de girasoles, de cereal, pues que queda muy bien, pero luego sí que me pica así de campo o lo que sea, que converja justo en el medio de la tormenta. En la siguiente foto, por ejemplo, que está hecha en La Rioja, en esta no podía porque no me cuadraba bien,
y no soy muy de compost, de mover los terrenos ni los cielos. Me gusta, pues, en este tipo de fotografía plasmar lo que veo tal cual. Esto, para mí, en tema de composición de tormentas, para mí esto es, me gusta mucho personalmente. Habrá gente que no le guste, que le guste otro tipo de encuadres y así, pero esto me gusta mucho, que la carretera te lleve a la tormenta, ¿no? Que parece que te lleva al fin del mundo, así. Es como que tiene cierto significado la foto. Eso, luego también, pues edificios en ruinas, cosas en ruinas o graneros, típicas, granero americano, ¿no? Que salen en las fotos de los Yankees, tan espectacular. O también miradores. Los miradores como esta que es en el puerto de Herrera. Esta tormenta para mí creo que ha sido la mejor de este año. Fue absolutamente increíble ver avanzar eso, que por desgracia causó bastantes destrozos en la Rioja Alavesa, en viñedos así. Y un mirador también. Un mirador es un sitio muy, muy bueno para ver una tormenta, pero con el matiz de que tengas buena salida de allí, porque generalmente a nosotros nos gusta pillar la tormenta y luego seguirla, ¿no? Intentar adelantarnos a ella y seguirla. Es importante que tengas una buena salida a una carretera nacional o a una autopista, que yo prefiero nacional, para seguir avanzando y pues anteponerte a ella otra vez, ponerte por delante y poder pillarla una y otra vez. Muy así bien. Que nada, solamente era ese inciso, ¿no? Pues para hablar un poquitín así por encima de eso, de composición a la hora de fotografiar tormentas y no rayos. Perfecto, me parece un buen apunte final. De ahí Mancebo, mira, estaba por aquí, antes lo decías. Sí. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Lo que me gustaría recordar, ¿no? Que, bueno, Imanol tiene este libro, Troposfera, y lo tenéis a vuestra disposición en libros.com, os he dejado el enlace por aquí, os lo vuelvo a dejar otra vez en los comentarios, ¿vale? Y luego, escúchame una cosa, que has comentado por aquí un par o tres de veces que vas a hacer un curso con nosotros, hombre, sabrá que comentarlo, ¿no? También. Te cedo los honores un poquito. Sí, bueno, el curso que haremos con Imanol, pues hablemos un poco sobre, bastamente sobre tormentas y sobre composición, sobre planificación, sobre todo este tipo de fotografía tan llamativo, ¿no? Pero igualmente creo que haremos alguna cosilla para presentarlo, porque claro, presentarlo así sin tener una fecha concreta ni nada, igual es un poco ambiguo, ¿no? Pero bueno, que estéis ahí atentos, ¿vale? Que Imanol ha tenido a bien realizar un curso para nuestra plataforma y, oye, pues estaremos encantados en compartirlo con vosotros en el momento en el que los tenemos, porque tenemos la idea, tenemos el objetivo de poder presentar un curso diferente cada mes, ¿vale? Esa es nuestra idea y de gente tan, tan comprometida y de tanta calidad y tanto nivel como el amigo Imanol, ¿vale? Así que si os suscribís en nuestra newsletter, vais a carretedigital.com y os descargáis cualquiera de las guías que os he dicho, ¿no? Allí en el apartado de descargas gratuitas, pues quedáis suscritos a nuestra newsletter, a nuestro newsletter. Y entonces os iremos enviando no enviamos tampoco mucha publicidad, simplemente enviamos cuando vamos a hacer un evento o recordaros algunas de las actividades que practicamos, ¿vale? Así que no os preocupéis por eso. Y si veis que os molestamos mucho, simplemente hay un botoncito abajo que pone dar de baja o dais de baja y no vamos a pedir explicaciones. Imanol, oye, pues lo dicho, tienes aquí tu libro, tenemos este curso pendiente. Imanol también es uno de los componentes del congreso. Espérate, ¿que dónde está? ¿Dónde se ha metido? Aquí. No sale todavía, ¿verdad? Ahora sí. Del congreso de fotografía online Carrete Digital, que tendrá lugar del 9 al 12 de noviembre, es decir, la semana que viene, 40 ponencias, 10 ponencias cada día durante estos 4 días. Y bueno, Imanol también es uno de los autores de una de las conferencias de este congreso. Ya sabéis, totalmente gratis si queréis, durante 24 horas. Y si queréis acceder a todo el contenido para toda la vida, 47 euros. 47 euros de aquí al domingo. Una vez empiece el congreso, ese precio subirá y pasará a ser de 97 euros. Así que si queréis aprovechar y haceros con el pase VIP para este congreso, os dejo el enlace aquí también, congreso.carretedigital.com,
Y bueno, apuntaos si queréis verla de forma gratuita y comprad el pase si queréis tenerla para siempre o verla después de las 24 horas de emitido cada uno de los vídeos. Oye, Manol, un placer tenerte por aquí, tío, como siempre. Igualmente, el placer es mío, ya lo sabes. Nos vemos muy pronto, ¿vale? Eso es. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Venga, cuídate mucho. Chao. Y a todos, pues lo dicho, nos vemos la semana que viene no, la semana que viene hacemos lo del congreso y estaremos un poco liados. Pero en dos semanitas, volvemos a estar aquí con un nuevo directo, con otro nuevo invitado y nada, dejándonos aquí un like y suscribiros, ¿vale? Que ayuda muchísimo. ¡Hasta luego!